En Guayaquil, la mujer que quemó los pies de uno de sus hijos con agua hirviendo se entregó este viernes a las autoridades. Ella aseguró estar arrepentida de lo que hizo al menor de edad. Si sí quiere a su hijo, ya le pidió perdón públicamente, ya lo único que quiere es que su hija lo perdone, esté donde esté el bebé. Arrepentida y con una gran carga de conciencia, según su familiar, es como esta mujer llegó hasta el cuartel modelo para dar la cara a las autoridades. Luego de haber quemado los pies de uno de sus hijos con agua caliente hace casi 15 días. En este caso va a comparecer y a decir la verdad de lo que realmente sucedió, no de lo que se ha especulado. Las cadenas, los postes, el maltrato al menor no ha existido de ninguna manera. El representante legal de la mujer señala que esta asegura que lo ocurrido no fue más que un grave error de su parte. Al parecer un momento de coraje provocó un error, pero no de la forma como se dijo. Un problema, en alguna ocasión, alguna madre de familia ante un comportamiento equivocado del hijo reacciona de determinada forma. De acuerdo con la denuncia presentada en la fiscalía, la mujer habría amarrado a su hijo a una columna y luego vertió el agua hirviendo sobre sus pies. El caso salió a la luz cuando vecinos del menor consiguieron llevarlo a un centro médico 8 días después de la agresión y entregárselo a la DINAPEN. El niño manifiesta que la madre hace 8 días le ha quemado las piernas por el motivo que él había salido con unos amigos a un baile. El niño manifestó que lo ha quemado con agua hirviendo, lo ha amarrado y le ha tirado el agua en los pies. Porque el niño ha salido de ahí, de donde lo tenían encerrado, y entonces el mismo que vive aquí, inclusive lo ha colaborado llevándolo a la maternidad. Al final de la diligencia de este viernes, la mujer no fue detenida, pero pesa sobre ella la restricción de poder ver a su hijo por ahora, informó Ítalo Ruiz.